Hola chicos, es City. Hoy estamos en Adopt Me esperando el nuevo update de Ocean Eggs, de huevos del océano. Estamos súper emocionadas. Estoy esperando que Goldie entre al juego. Hay muchas mascotas que se ven súper, súper divertidas. Y nunca he sido como primera para hacer el update, así que estamos súper emocionadas. Solo faltan 13 minutos. Sí, yo quiero sacar una de esas mascotas como ese delfín o algo así. Sería súper cute. Estamos en el medio de la fiesta esperando. Toda la gente está aquí bailando y todo, así que están muy emocionados. Y de verdad que no jugamos a Tommy tanto, pero este update me parece súper tierno y divertido. Me encanta todo el tema del océano, así que estoy muy emocionada en ver las mascotas que vamos a poder encontrar en los Ocean Eggs. Y vamos a tener una pequeña competencia entre Goldie y yo para ver cuál de las dos saca más huevos legendary, mascotas legendary, y quién saca los mejores pets. Esta gallina está bailando con mucho estilo. ¡Ya no falta nada! Vamos a hacer el countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y Ocean Egg is released. Así que también quiero enseñarles en la página de YouTube de Adopt Me, tienen como un live. Y ellos también están enseñando como que un trailer de lo que vamos a ver en este update. Así que estuve aquí hablando con unos cuantos City fans que estaban conectados. Y vamos a ver. ¡Oh, miren un cangrejito! Hay 8 nuevas mascotas, parece. A ver, ¿qué es eso? Es un... un delfín, tenemos un clownfish como Nemo, tenemos un narwhal, otro delfín, miren qué lindo, un caballito de mar, un seahorse, un stingray, una raya manta, creo que se llama. Ese cangrejo está muy bailarín. Este narwhal, un octopus, oh my gosh, qué cute. El caballito. A ver, un pulpo, eso fue un pulpo. Y un tiburón. Ok, creo que esas son todas las mascotas que podemos... No, falta uno más. También hay una estrella marina, si no me equivoco. Creo que sí. Aunque no lo veo aquí en el trailer que nos están enseñando ellos. Pero, ok chicos, es tiempo de entrar al juego, ir al nursery y comprar muchos de los Ocean Eggs. Y después los vamos a regalar todos, como siempre, por supuesto. Así que, Goli, vamos al nursery a comprar muchos huevitos. A ver qué sacamos y luego los vamos a regalar todos a los City fans, como siempre hacemos con los updates. Así que hay mucha gente aquí esperando en la máquina de los Ocean Eggs. Así que voy a comprar todo lo que pueda. Acá tengo 11,000 bucks y también saqué como más Robux para poder comprar. Así que voy a gastarme más o menos como creo que 15,000 Robux o algo así para poder comprar los más huevitos que pueda. Y luego para hacer ese hatching que también cuesta Robux. Así que vamos a comprar muchos. Espero que pueda conseguir buenas mascotas para ustedes para poder regalárselas. Así que voy a comprar unos cuantos más. Y por equivocación he comprado Cracked Eggs. No, no quiero comprar Cracked Eggs. No, es que como le estoy dando clic, clic, clic a la máquina. Y como hay tantas personas, a veces como que, no sé... parece que compré otros huevos también. Así que creo que tenemos suficientes huevitos. Vamos ahora a empezar a hacer hatching. A ver, Goli, ¿estás lista? Sí, yo también tengo muchos huevos. El primero que voy a sacar yo, a ver, ¿qué es? Oh, es un stingray. Yo también saqué un stingray. Genial, a ver, tengo que comprar un poco más de bugs para poder hacer el hatching. A ver, ¿cuál es en mi propio huevo? ¡Tienes un narwhal! ¡Yay, un narwhal! ¡Qué lindo! Yo tengo un cangrejito. A ver, ¿qué más? ¿Queremos un tiburón? Otro cangrejo. ¿O queremos uno del clownfish? ¡Oh, tienes un caballito de mar! Ese también es raro. A ver, tengo otra stingray. ¿Queremos un tiburón o queremos un octopus, un pulpo? ¡Oh, un delfín! ¡Súper tierno! Delfín es uncommon. A ver... ¡tengo un caballito de mar! Este es raro, rare. A ver, ¿qué más? Tenemos un cangrejito. El cangrejito creo que es común. ¿O le dicen uncommon, actually? ¡Oh, no! ¡Sí, mira! ¡Tengo un pulpo! ¡Un pulpo es ultra raro! ¡Yay! ¡Qué suerte!
suerte, yo tengo un delfín. El delfín también es raro, creo. ¿Y le vas a dar una poción para que puedas montarlo? Sí, le voy a dar un potion. El delfín es uncommon. ¡Wow! ¡Mira qué divertido! ¡Oh! Parece que estuvieras volando. Sí, pero ahora le voy a dar la poción para que vuele. ¡Va a ser aún más divertido! ¡Qué genial! A ver, quiero ver cómo va a nadar, cómo va a volar. ¡Oh! ¡Wow! Pero también hacemos que el delfín pueda volar. Va a ser súper cool porque podemos jugar como que somos sirenas en Adopt Me. Creo que es lo que vamos a hacer. Va a ser súper divertido. Me encanta. Vamos a ver qué más. Yo también quiero una mascota legendary. Oh, me tocó un común que es el Stingray. A ver. ¿Qué más? Quiero sacar un caballito de mar. Ese también, el caballito es bueno. Es como que rare. No lo puedo creer. Me tocó un tiburón que es legendary. ¡Qué suerte, Goli! No lo puedo creer. ¡Qué suerte! ¡Wow! Un caballito de mar. ¡Oh, my God! Yo quiero... ¡Qué suerte! Pero me da un poco de miedo. El tiburón me está persiguiendo y se me quiere comer. ¡Ah! No te preocupes. Es tu mascota. No te va a hacer nada. Yo quiero un tiburón. Otro stingray. ¡Ay! ¡Qué suerte tienes, Goli! Sacó el... Oh, tengo un clownfish. Ok, clownfish es bueno también. A ver. Yo quiero un pulpo. Otro cangrejito. Yo quiero un pulpo, un tiburón. No. Oh, un narwhal. Ese también es raro de conseguir. Es, me encanta, es súper cute. A ver, yo quiero otro, quiero otro. ¿Cuál está con cangrejo? ¡Conseguí otro shark! ¡Otro tiburón! ¡Otro tiburón! ¡No te lo creo! ¡Qué suerte! ¡Son dos legendaries! ¡No lo puedo creer! Voy a darte uno de mis tiburones porque tú, no, como no tienes muy buenas mascotas y yo sí, así que te lo regalo para que tengas uno y luego lo puedes regalar si quieres. ¡Gracias! Te voy a dar un cracked egg. ¡Gracias, Goli! ¡Eres muy dulce! Has tenido mucha suerte. Definitivamente, por ahora, has ganado la competencia. Tú has sacado el pulpo, has sacado dos tiburones, así que súper, súper. Ahora, todavía nos quedan muchos huevos que no están hatched, pero creo que cuando los regale, les voy a regalar así como Ocean Eggs para que... Creo que es más divertido tener la sorpresa de que te regalan un huevo y no sabes lo que vas a tener adentro. Y luego regalaremos las otras mascotas también, las que nos han tocado en este video. Así que voy a abrir mi server. A ver. Y aquí estaba súper ocupado el Adopt Me porque hay muchas personas tratando de entrar al juego. Así que fue muy difícil de abrir un server privado. Pero acá tengo unas cuantas Titi fans y voy a tratar de regalarles una de las cositas que hemos conseguido en este video. Savvy Queen 11. Vamos a ver. Oh, vamos a darle a ella un huevo, un Ocean Egg. Ay, me olvidé que no saqué mi licencia de trading. ¿Cómo así? Se me olvidó de hacerlo. Goli la tiene porque ella la tomó después de que le quitaron a su abejita. Así que por ahora voy a tener que solamente regalar las mascotas que tengo en mi inventory. Y luego voy a tener que sacar mi licencia y haré otro video cuando regale todos los huevos de Ocean Eggs y comprar un poco más. Porque aún tengo bastantes, pero sé que hay muchos City fans que se van a meter al server. Así que voy a tratar de dar por ahora mi cangrejito a Renny Antonia. Un saludito a Renny Antonia. Tenemos a Lana. Tenemos a Queen. Tenemos a Gigi. Que pudieron entrar al video. No se preocupen, voy a esperar que el server se baje un poquito porque ahorita todo el mundo está tratando de comprar huevos y es imposible de tener tu propio server. Y regalaremos muchos de nuestros pets y nuestras mascotas, nuestros huevos que tenemos sin abrir todavía. También un besito para Mari, a Dark Sugar Queen, que pudieron entrar a este server. Espero que les haya gustado el video. No jugamos mucho a Adopt Me, pero igual nos divierte muchísimo. Si quieren más videos en Adopt Me, dame un like. Y también cuéntame en los comentarios cuál es la mascota que más te gustó de este nuevo update de Ocean Eggs. Sí, espero que les haya gustado el video porque nos divertimos mucho y prontito podemos enseñarles y regalarles las mascotas que nos tocaron. ¡Los queremos mucho, Titi fans! ¡Adiós! Creo que todo el mundo quiere cargarte a ti, Goli. Están más contentas de cargarte que de haber cogido una mascota nueva.